La quiropráctica se dedica al estudio de los problemas de salud de la columna vertebral y cómo inciden en la salud general. Esta rama de las ciencias de la salud nació en Estados Unidos en el 1895, cuando David D. Palmer creó una terapia para corregir el mal alineamiento de la columna vertebral. Como ciencia de la salud, obtuvo reconocimiento cuando los primeros pacientes mostraron importantes mejorías. Esto dio pie al inicio de investigaciones sobre la importancia de la columna vertebral para todos los sistemas y órganos, especialmente el sistema nervioso y las articulaciones. Hoy en día, la quiropráctica es la tercera profesión de las ciencias de la salud a nivel internacional. Existen 27 facultades en las que se educa a futuros especialistas, 15 de ellas ubicadas en Estados Unidos. Ahora continuamos con más sobre quiropráctica en MSP. Hola y bienvenidos al programa de Medicina y Salud Pública, el programa que llega a ustedes semanalmente con diversos temas de salud y sobre todo de salud pública. Hoy los queremos invitar para que nos acompañen en este recorrido sobre el tema de la quiropráctica y por eso estamos en el Laboratorio de Quiropráctica de la Universidad Central del Caribe, que es la primera escuela en Puerto Rico y todo el Caribe, precisamente en enseñanza de quiropráctica. Vamos a conversar con el director de la Escuela de Quiropráctica, el doctor Alex Adorno. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias por la invitación y permitirme, ¿verdad?, estar aquí con ustedes. Claro, estamos estrenando, ¿verdad?, sí. El laboratorio, es el primero. Es el primero, correcto. Este es el laboratorio de desarrollo de destrezas de ajuste quiropráctico, que también va a servir para hacer investigación, es parte del proyecto. Y la escuela o la universidad es la primera en todo el Caribe en tener este currículo. Correcto, es la primera escuela de quiropráctica en Puerto Rico y el Caribe. ¿Cuánta es la matrícula? Ahora mismo tenemos 21 estudiantes matriculados. ¿Y es a nivel doctoral? Correcto, sí, son 4 años. Usted me decía que hay una diferencia en el modelo que ustedes usan acá. Sí, es un modelo, lo que llamamos evidence-based, y eso lo que compete es que lleva un proceso riguroso de investigación, de metacompetencias que tienen que estar alineadas junto con los objetivos, pero todo basado ¿verdad?, en evidencia científica. O sea, hemos tenido muy buenas conversaciones y proyectos de ayuda, como de consultoría, junto con proveedores de quiropráctica que son educadores y son, ¿verdad?, champions en el proceso de educación. Pero ya la Universidad Central del Caribe tenía un programa de medicina. Correcto, sí. Ellos llevan, son un montón de años, 40 años con la Escuela de Medicina, así que tenemos el apoyo, ¿verdad?, de la institución en el desarrollo de esta oferta académica. Claro, y eso le da también una mirada distinta, interdisciplinaria, al área de la quiropráctica, sin ¿verdad? Sin duda, porque esos estudiantes entonces están compartiendo pasillos junto con esos colegas futuros, ¿verdad?, de la comunidad, así que le abre la mente, ¿verdad?, el proceso de colaboración y de cuidado integrativo, que es el futuro de la medicina en general. Claro, empezamos hablando un poco de la institución, ¿verdad?, para que sepan por qué estamos aquí, el motivo de nuestra visita, pero queremos hablar sobre la quiropráctica. Mucha gente lo confunde, y pues sabemos que últimamente se habla mucho, ¿verdad?, del tratamiento quiropráctico. ¿Cuándo se fundó como disciplina la quiropráctica? Pues la disciplina quiropráctica tiene apenas unos 100 años, 102 años aproximadamente. Nuestro padre de la quiropráctica es el doctor D.D. Palmer, que pues fue el primer doctor quiropráctico que hizo un ajuste específicamente en la C1, conocida como el Atlas, y el reporte que sucedió de ese ajuste fue que le restauró la audición a un paciente. Y de ahí entonces nace la profesión. Claro, ¿integra filosofías de otras culturas la quiropráctica? Podríamos decir que sí, claro que sí. Y yo creo que no solamente es la integración de otras culturas, pero también de otras herramientas que nosotros como quiropráctico utilizamos para manejar un paciente. Quiere decir que no solamente es el ajuste, sino también cómo impactamos sus actividades del diario vivir, su nutrición, su aspecto psicológico, ¿verdad? La parte de comportamiento psicosocial es bien importante en cómo manejas un paciente. ¿Y exactamente qué hace un quiropráctico? Un quiropráctico evalúa el sistema neuromusculoesqueletal de un paciente. Wow, es como una mirada como integral. Es todo, sí, es un todo, ¿verdad? Y tenemos un enfoque principal en el proceso de postura, de reclutamiento de músculos, movimiento biomecánico y también la parte de detección de lo que llamamos la subluxación, que es como una teoría, ¿verdad?, que es donde nace la profesión. Pero a veces se confunde con otras disciplinas médicas, como por ejemplo la fisiatría,
y otras. ¿Eso pasa a menudo y cuál es la diferencia con esas otras disciplinas? Realmente la diferencia estriba muchas veces en la forma en que se maneja ese paciente. Quiere decir que, por ejemplo, el fisiatra pues lo va a tener desde una perspectiva más invasiva, donde pues maneja al paciente junto con terapeuta físico. Nosotros somos parte de ese team, ¿verdad? De ese equipo de trabajo integrativo. Obviamente nosotros no medicamos, nuestro proceso es más conservador en ese aspecto. No hay medicamento, no hay intervenciones quirúrgicas, etc. Utilizamos el proceso de ajuste quiropráctico como la herramienta principal de rehabilitación de ese paciente y ejercicios, obviamente. Claro, y eso es más bien, y pues ya sabemos por qué está repuntando la quiropráctica, uh-huh. Porque también hay todo un boom del trabajo alrededor del wellness, ¿verdad? Del bienestar Correcto. General y también de buscar a veces alternativas naturales. Cierto. Y eso viene, ¿verdad?, como una respuesta del paciente, que necesitamos ser patient-centered, ¿verdad? El paciente tiene que ser el centro del cuidado. Y cuando vemos estos procesos de crisis como la crisis de opioides, donde tenemos pacientes que están totalmente dependientes de medicamentos que no tienen la evidencia de que van a ayudar al paciente, ahí entra el rol del quiropráctico como un líder, ¿verdad?, en el manejo de ese paciente y evitando, ¿verdad?, esas crisis de dependencia. ¿Y pero se puede manejar ese tratamiento con el tratamiento, digamos, clásico, ¿verdad? Sí, seguro. Mira, hay muchos estudios que lo que han demostrado es que cuando integras múltiples tratamientos simultáneamente, la respuesta, el outcome de ese paciente es mucho más rápido y mucho más efectivo, inclusive más duradero. Son los efectos a largo plazo, cuando integras múltiples modalidades o tratamientos, pues es mayor. ¿La quiropráctica se usa necesariamente o sola y exclusivamente para cuando hay algún tipo de lesión o malestar musculoesquelético? Excelente pregunta, porque a veces esa es la respuesta del paciente, la esperé al dolor para llegar a donde usted, pero realmente tenemos un efecto preventivo y está basado en evidencia y en múltiples investigaciones en cómo nosotros podemos prevenir lesiones musculoesqueletales o procesos. No es que vamos a evitar un proceso degenerativo, pero podemos desacelerar esos procesos. ¿Y quién refiere al quiropráctico? ¿O es el paciente que opta por ir primero al quiropráctico? Pues, realmente, por ejemplo, en mi aspecto profesional, por mis múltiples diferentes, ¿verdad?, especialidades, pues he tenido la dicha de poder contar con diferentes colegas, fisiatras, reumatólogos, médicos internistas, podiatras, ortopedas, que refieren. Pero principalmente es porque creo en ese comanejo, no creo que lo pueda hacer todo yo solo, ¿verdad? Y el paciente siempre siendo el centro de mi atención, pues logro crear estos networks, ¿verdad? Estas redes de comanejo. Y sí, definitivamente ese es el futuro de la profesión, donde se debe comanejar pacientes, ¿verdad? Con todas las especialidades. Y le digo, a título muy personal, que en el manejo de ciertos accidentes de tránsito, por ejemplo, pues sí, ha habido, ¿verdad?, esa interacción entre el fisiatra, el quiropráctico, el médico primario. O sea, que a veces es tratamiento complementario. Cierto. Y a veces hay que pasar por todo ese proceso para lograr una sanación. Eso es así, y es más un proceso de rehabilitación, porque muy pocas veces te vas a curar de un proceso degenerativo. Eso es, como yo digo, juventud acumulada, así que realmente ya esos procesos están ahí. Pero cómo tú lo manejes y qué tan pronto tú recibas ese tratamiento integrativo, ya estamos tratando de dejar usar la parte del complementary and alternative, porque parece que somos como una terapia que se adyunta, ¿verdad?, a un tratamiento, sino que nos integramos a ese cuidado. Pero el paciente sí puede decir, yo quiero primero tratar con el quiropráctico. Libertad, ¿verdad?, de tratamiento. Pero en realidad, en cuestión de la evidencia científica, la parte integrativa, cuántas, ¿verdad?, herramientas el paciente pueda tener simultáneamente, es lo que logra, ¿verdad?, ese beneficio a largo plazo. No hemos enfatizado lo suficiente en medicina preventiva, sí. Y por eso a veces tenemos tantos problemas de salud. Pero si uno, ¿verdad?, quisiera, digamos, pues ayudar en el trabajo de prevención, ¿de qué condiciones estamos hablando? ¿Qué podemos prevenir con el uso de la intervención de un quiropráctico? Realmente las condiciones principales serían dolores de cuello, procesos degenerativos de disco, low back pain, ¿verdad?, dolor de espalda baja, que es uno de los retos a nivel social, porque el nivel de incapacidad, y ahí es que entra la parte preventiva, de pacientes con incapacidades por low back pain es mayor que cualquier proceso gastrointestinal, es mayor que el cáncer de mama. Así que el burden, ¿verdad?, ese peso a la sociedad de un paciente incapacitado, un individuo de nuestra sociedad incapacitado por dolor de espalda baja, es enorme. Y ese es uno de los primeros, digamos, fundamentos en que estamos teniendo a nivel mundial
el impacto del quiropráctico, cómo manejar ese paciente, ¿verdad?, de incapacitado por un problema musculoesqueletal. So, respondiendo a la pregunta, porque a veces me desvío un poco, es que toda condición musculoesqueletal puede ser tratada por un quiropráctico, esa es la realidad. Y si uno tiene, digamos, algún tipo de accidente, algún tipo de caída. Atletas, ¿verdad?, para la prevención, tenemos un Usain Bolt que utiliza su propio quiropráctico antes de cada carrera, tenemos equipos de NFL que ya cuentan cada uno con 2 a 4 quiroprácticos por staff, tenemos circuitos de surfing profesional que cuentan con quiroprácticos en cada evento mundial, así que cada vez hay más validez y más legitimidad de lo que hacemos como quiropráctico y el beneficio. ¿Y por qué lo hacen esos atletas? Un poco para que el ciudadano entienda la importancia a lo mejor de que funcione ese sistema musculoesqueletal al 100%. Prevención y optimización. Eso es lo que en cuestión de evidencia existe, ¿verdad? De que podemos prevenir esas lesiones porque corregimos cualquier grado de desviación, de cambio biomecánico, cambios en el reclutamiento de músculos y optimizamos porque a través del ajuste lo que ya se ha encontrado en la evidencia, que ya sabemos, es que estás estimulando unas áreas de la corteza cerebral que ayudan a que el reclutamiento del músculo sea más óptimo. Es bien neurológico también. Claro, pero esas desviaciones y esos cambios en ese sistema ocurren necesariamente por algún trauma. Eso sucede mapeando, barriendo en nuestras actividades del diario vivir, muchas veces son las que nos causan estos problemas. Y si ya uno tiene ese problema de alguna desviación, ¿qué consecuencias va a tener? Pues cambios, ¿verdad? A veces son cosas simples como un cambio en el largo de una extremidad, pero eso va a cambiar tu forma de, a lo mejor, si yogueas, si corres, si haces algún tipo de deporte, pues cambia la forma en que estás caminando y va a crear más estrés mecánico en unas articulaciones o unas coyunturas que no están diseñadas para tener ese nivel de fricción. Por eso es lo importante, ¿verdad?, de ese proceso preventivo, de que se escaneen, ¿verdad?, que hagan ese proceso de assessment, de análisis. Qué bien, que quiere decir que si uno tiene algún desajuste, quizás se esté reflejando, por decirlo así, ¿verdad?, se esté reflejando en alguna otra parte del cuerpo, con correcto, algún dolor, y te estás tratando ese otro dolor o ese otro malestar, y pues la raíz no es esa, no es en ese lugar. Correcto, y yo creo que ese es uno de los enfoques que el quiropráctico tiene bien peculiar, en que mira al paciente en un todo, y entonces logra atajar, porque no solamente es algo a nivel de desviación musculoesqueletal, puede ser un proceso psicosocial, psicocognitivo, ¿verdad?, de un estrés emocional, una situación que está pasando, y se puede reflejar también en una condición, ¿verdad?, un referral pain, un patrón de dolor. Es que, doctor, sobre los avances científicos y la evidencia científica más reciente, usted habló del tema de los opioides. Si nos puede abundar un poco sobre ese y algún otro estudio que apunte hacia, digamos, la certeza de esta ciencia, de esta nueva ciencia. Mira, casualmente hemos estado en muy buena comunicación con el doctor Jan Harbinson, que es uno de los líderes en este tema de la parte de incapacidad y de la crisis de opioides. Él es un doctor de Dinamarca, colega, quiropráctico, epidemiólogo. Y lo que ellos han logrado es establecer guías estandarizadas de cómo se debe manejar un paciente, porque lo que estamos viendo es que hay muchas intervenciones tradicionales, tanto quirúrgicas como invasivas, que realmente no le representan al paciente un beneficio a largo plazo. Son la intervención quiropráctica temprana y la identificación principalmente a través de la educación. Eso es lo que siempre me ha llamado la atención, es que no solamente es que el ajuste logra ayudar al paciente, es que el quiropráctico logra educar al paciente acerca de, mira, no se mapea así. Claro, para que no te vuelva a ocurrir. Que no vuelva a ocurrir, no ocurran esas exacerbaciones de condiciones. ¿Se puede tratar a menores de edad, de infantes, sin con duda, quiropráctica? Sin duda. Yo que tengo un bebé de 3 meses y medio, ya lo ajusto. Obviamente son ajustes pediátricos, pero sí hay problemas de otitis media que se corrigen con ajustes quiroprácticos. Obviamente el ajuste es bien diferente al de un adulto porque estamos hablando de una estructura que es mucho más basada en cartílagos o en bien frágil en ese aspecto, pero sí hay evidencia científica de que funciona. No es una opinión, es un hecho. Y para las personas de la tercera edad, que estoy segura que necesitan bastante ajuste porque ya toda una vida, ¿verdad?, de trabajo y de actividad, ¿también es aconsejable? Sin duda. Obviamente hay ciertas condiciones como algunas artritis que son autoinmunes, que pues hay que tener cierto grado de cuidado con ese tipo de pacientes, o técnicas que usamos de ajuste que son diferentes para manejar ese paciente de osteoporosis severa. Si son pacientes, por ejemplo, que ya han estado en operaciones de la columna vertebral, se pueden ajustar y se pueden manejar dentro de un quiropráctico, pero con otras destrezas y otras herramientas. Pues aquí estamos viendo, ¿verdad?, parte del equipo que ustedes tienen. ¿Hacia dónde va la quiropráctica? Ya hemos visto como desde
primero la reticencia, ¿verdad?, de alguna parte de la ciencia y de la medicina de aceptarla, y ahora con todo este boom del wellness, del bienestar general, de la gente con el anti-aging, de querer vivir más y verse bien y estar saludable, ¿hacia dónde va la quiropráctica? La quiropráctica va hacia un proceso de estandarizar lo que se está haciendo con cada paciente. Es bien importante que nosotros como quiroprácticos todos hagamos algo similar, ¿verdad? Si vas a un dentista, el protocolo puede ser que la destreza de ese dentista sea diferente, pero el proceso de evaluarte es el mismo. Y hacia eso que se está dirigiendo la quiropráctica a nivel mundial, no es en Puerto Rico nada más, en crear esas guías estandarizadas y utilizar, por ejemplo, una herramienta que es el simulador llamado el Force Sensing Table Technology, que lo que nos ayuda en el proceso educativo es a mirar de forma objetiva las destrezas del estudiante en su proceso de formación. Eso ya no es que el compañero le dice, no, me ajustaste muy fuerte, o eso fue muy livianito, pon más presión. Es que podemos medir cuantitativamente y cualitativamente esa destreza. Aunque el quiropráctico en su sala usa muy pocas herramientas tecnológicas, ¿verdad? Más bien es su destreza. ¿Hay algunas que conozcamos que se vayan integrando en la práctica? Claro, muchos colegas utilizan lo que se llama un activator, que es una técnica de ajuste donde utiliza un instrumento para crear esa manipulación, ese ajuste. También hay otros tipos de mesas que crean flexión y distracción, como se conoce la técnica de Cox, esta drop table técnica, hay un sinnúmero. Obviamente también utilizamos láser porque podemos hacer terapia física o fisioterapia, so podemos utilizar láser, ultrasonido, estimulación eléctrica, como parte, ¿verdad?, de las herramientas que utilizamos para el manejo de ese paciente en sus condiciones. Lo importante es que no es nada es invasivo, no tampoco recetan medicamentos tradicionales. Se pueden hacer recomendaciones, ¿verdad?, en cuestiones de suplementos, cambios en los hábitos alimenticios para buscar dietas antiinflamatorias. No somos nutricionistas y no le vamos a hacer un plan nutricional a un paciente, pero sí podemos aportar nuestro granito de arena en cómo ayudamos a ese paciente, inclusive con la actividad física. A veces no es caminar una milla todos los días, es 15 minutos esta semana, 20 minutos la próxima, y así lo vamos guiando y motivando. Claro, que son recomendaciones que hacen todos los médicos. Distintas semanas que tenemos encuentros con sus colegas de otras disciplinas, todos terminamos en lo mismo. O sea, Puerto Rico, sobre todo, tiene un problema de obesidad grandísimo que dispara. ¿Ustedes han encontrado con muchos casos de personas con obesidad que necesitan atención quiropráctica? Sin duda, y obviamente traes a la conversación un componente que es una realidad de nuestra sociedad, ¿verdad? La parte de la alimentación. Yo creo que hay más fast foods que universidades en Puerto Rico, obviamente, así que tenemos un reto en cómo manejamos esa población, porque sobrepeso indica más fricción en las articulaciones, menos movilidad, más procesos degenerativos, más inflamación en el cuerpo. O sea que es toda una secuela de eventos que se van a dar debido a ese proceso. Y sí, nos encontramos con eso a diario en la oficina. Bueno, afortunadamente aquí estamos cosechando nuevos quiroprácticos. Esperemos en Puerto Rico. ¿Hay una escasez? ¿Cómo anda la población de quiroprácticos comparado, verá, con la necesidad que hay de la población? Excelente pregunta. Y parte de lo que nosotros en el proceso de desarrollo del currículo hicimos un estudio de viabilidad para ver si realmente era una necesidad para Puerto Rico, ¿verdad?, tener más quiroprácticos. Y ahora mismo somos unos 220 algo quiroprácticos en Puerto Rico. Yo te diría que de eso un 50% está en el área metro. Así que todavía tenemos un área de la población que ¿verdad?, del área rural de Puerto Rico, central, sur, que no tiene acceso. Y ese es otro parte, ¿verdad? Otra partida es la situación socioeconómica de nuestro país, y eso a veces evita que el paciente en necesidad pueda acceder a los servicios. O sea, mientras más colegas tengamos en la comunidad, podemos producir un Puerto Rico más saludable. Qué bien, pero aparte de producir el profesional, los planes médicos, los seguros médicos, ¿cubren el tratamiento con quiropráctica? Sí, sin duda. A partir del 2001 fue que empezó a cambiar ese proceso de contratación, y ya no, la mayoría de los planes médicos, incluyendo Medicare, Medicaid, el sistema de veteranos también incluye quiroprácticos en su... En Puerto Rico no tenemos un quiropráctico todavía en VA, pero ya en otros estados se es mandatorio tener un quiropráctico. Qué bien. Eso significa que sí nos vamos moviendo hacia la medicina preventiva, sin duda. Por lo menos toda la industria de la salud en Puerto Rico hacia eso. Pues muchísimas gracias. Pues no sé si hay convocatoria para el próximo semestre. Sí, la convocatoria cierra el 1 de abril, las solicitudes, esa es la fecha límite. Ya tenemos, hemos tenido múltiples eventos de open house coordinados por la decana Mildred, que nos ha sido una facilitadora en ese proceso de coordinación. También tenemos un evento en agosto 23 que se va a llamar SpineNet, donde vamos a contar con diferentes especialidades de medicina, tanto tradicional
como integrativa, ¿verdad? De la parte de quiropráctica, y el doctor Jan Harbinson va a ser uno de los keynote speakers en ese evento. Así que vamos a cambiar el panorama de la quiropráctica a nivel isla. Qué bien, pues muchísimas gracias, mucho éxito. Gracias. Y esperemos que sí, que se llene este año también la matrícula y que además se queden en Puerto Rico la mayoría de esos quiroprácticos. Sin duda, sin duda. Y aquí bienvenidos al laboratorio, esta es su casa. Muchísimas gracias. Bueno, esto ha sido una exclusiva de la Revista de Medicina y Salud Pública. Por primera ocasión entramos al primer laboratorio de quiropráctica, en esta la primera escuela de quiropráctica en Puerto Rico y el Caribe. Muchísimas gracias, será hasta una próxima ocasión. La quiropráctica se dedica al estudio de los problemas de salud de la columna vertebral y cómo inciden en la salud general. Esta rama de las ciencias de la salud nació en Estados Unidos en el 1895, cuando David D. Palmer creó una terapia para corregir el mal alineamiento de la columna vertebral. Como ciencia de la salud, obtuvo reconocimiento cuando los primeros pacientes mostraron importantes mejorías. Esto dio pie al inicio de investigaciones sobre la importancia de la columna vertebral para todos los sistemas y órganos, especialmente el sistema nervioso y las articulaciones. Hoy en día, la quiropráctica es la tercera profesión de las ciencias de la salud a nivel internacional. Existen 27 facultades en las que se educa a futuros especialistas, 15 de ellas ubicadas en Estados Unidos. Si te gustó el video, compártelo, además dale like o me gusta. También puedes suscribirte y seguirnos en nuestras plataformas y redes sociales. Nos consigues como @revistamsp.